El ultramaratonista Néstor Lasarte, que este año hizo una maratón de 24 horas para recolectar juguetes para regalar en el Hospital de Niños, adelantó que, para el próximo festejo de Reyes Magos, deberá realizar la colecta de manera diferente. He decidido no hacer la ultramaratón de 24 horas corriendo por un juguete para los chicos que se encuentran internados en el Hospital de Niños. Lo estoy haciendo de puerta a puerta. Hago entrenamientos y la gente me llama a mi celular y voy al domicilio y retiro los juguetes, que esos juguetes que sean recolectados van a ser entregados para el Día de Reyes, que es el 6 de enero, pero yo voy a hacer entrega el 7 de enero en el Hospital del Niño Jesús. Y este año, 2020, hice una ultramaratón de 24 horas donde recolecté más de 1000 juguetes y entregué el 8 de enero en el Hospital del Niño Jesús. No podré realizar una ultramaratón corriendo por un juguete, debido de que no quiero que haga agrupaciones de colegas maratonistas y mucha gente que se llegue al lugar. Y la gente se puede contactar a mi número de celular, 0381-156-814-827, Néstor Lasarte. Y yo realizo mi entrenamiento retirando juguetes de los domicilios y los llevo a mi domicilio para que así el día que nos toque entregar en el Hospital del Niño Jesús, los lleve a los juguetes recolectados. A pesar de la difícil que está pasando el país, digamos la situación económica, yo creo que con la ayuda de Dios sí voy a recolectar juguetes. Ya estoy recolectando juguetes a domicilio y bueno, yo tengo fe que voy a conseguir el juguete para hacer feliz a esos chicos del Hospital del Niño Jesús.